Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla nuevamente Luis Aray Fit. Qué bueno que estén pendientes de todas las rutinas que estamos subiendo y hoy te vamos a enseñar de cómo tonificar tus brazos, ¿ok? Y esa parte que no les gusta a las mujeres cuando saludan, ¿ok? Vamos a enseñarles cómo tenerlos un poco fuertes y vamos a trabajar tres ejercicios básicos que tienes que dominar y lo vas a poder hacer en tu casa, ¿ok? Hoy yo voy a utilizar acá un banco, pero también puedes utilizar una silla, pues un banco que tengas en tu casa que sea un poco estable. Y lo primero que vamos a hacer es una flexión de codo, ¿ok? Vamos a trabajar un poco lo que son los tríceps. Entonces, siempre vamos a colocar que la muñeca esté alineada con el codo y con el hombro. Esto va a ser, y cuando hagamos la flexión, vamos a tratar que los codos vayan hacia atrás, ¿ok? Voy a flexionar acá y voy a subir. Siempre espalda derecha. No hago esto, no cometo este error, no subo los trapecios, no subo la cervical, sino simplemente flexiono los codos, espalda derecha. Y vamos a hacer entre 8 y 12 repeticiones, ¿ok? Una, dos, muy bien. Tres, cuatro, cinco, muy bien. De este ejercicio vamos a hacer entre 8 y 12 repeticiones. Aquí vas a estar trabajando lo que son los tríceps, ¿ok? Ahora vamos a trabajar lo que son fondos de tríceps. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a apoyarnos acá en la punta, voy a llevar los talones. Mientras más lejos estén los talones, más difícil va a ser el ejercicio, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos básico? Acá. Siempre vamos a estar pegaditos del banquito y vamos a flexionar los codos, ¿ok? Suavemente, flexiono, subo. Mientras más estiro los pies, mucho más difícil el ejercicio, más vas a estar alzando tu propio peso. Siempre tratar de no subir un poco lo que son los hombros, la cervical, son los puntos de tensión. Cuando ya se hace un poco difícil, es normalmente lo que hacemos, ¿ok? Y no es lo que queremos. Lo que queremos es trabajar los tríceps. Entonces vamos a hacer entre 8 y 12 repeticiones, ¿ok? Comenzamos acá. Una, dos, bien. Tres, cuatro y cinco. Muy bien, con estos dos ejercicios vas a estar trabajando lo que es específicamente los tríceps. Y como nunca hay que obviar esta zona, vamos a trabajar un poco lo que es la parte media. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los tríceps van a estar isométricos, vamos a apoyar los codos, voy a extender las piernas y ahí voy a estar en una posición de plancha. ¿Qué hace que estemos en un banco? Se hace un poco más difícil, si lo quieres hacer con mayor dificultad, lo puedes hacer en el piso, ¿ok? Acá nos vamos a quedar entre 20 y 30 segundos estáticos. Ok, ahí nos quedamos 10, 8. Ok, ahora en la flexión recuerden llevar los codos hacia atrás, ok. Hacemos flexión y extensión de codo. Flexión, siempre espalda derecha, flexionamos, la fuerza tiene que ser hacia abajo, ¿ok? Ahí estamos trabajando lo que son los tríceps. Bien, y como ya les había explicado, vamos con el fondo de tríceps. Apoyamos las manos acá, colocamos los pies a 90 grados. Flexionamos acá. Como les venía diciendo, ¿cómo podemos hacer esta rutina? Deberíamos hacer entre 8 y 12 repeticiones de cada ejercicio y eso lo vamos a repetir 3 veces. O sea, serían 13 de 8 a 12 repeticiones, descansando entre 10 y 20 segundos entre cada ejercicio. ¿Ok? ¿Cómo sería? Hacemos primero la flexión entre 8 y 12, descansamos 10, 20 segundos, volvemos otra vez a hacer la flexión, descansamos entre 10 y 20 segundos y una última y tercera vez flexión de codo. Seguidamente vamos a lo que son los fondos laterales. Hacemos entre 8 y 12 repeticiones de fondo, descanso entre 10 y 20 segundos, esto lo repetimos 2 veces y de último dejamos lo que es la plancha isométrica. Nos quedamos aquí estáticos, entre 20 y 30 segundos nos quedamos isométricos, descansamos, lo hacemos nuevamente y así vas a poder tener unos brazos tonificados y un abdomen fuerte, ¿ok? Les habló Luis Aray Fit para ustedes, nos vemos en una próxima oportunidad.